El colegio médico también expresó hoy su preocupación por la gran cantidad de profesionales de la salud que están afectados de COVID en el país. Dice el colegio médico que la situación es alarmante. Vamos a ver lo que explican los directivos del colegio médico. Cinco médicos, mejor, Hospital Mañón, que era el hospital de seguro anteriormente. Hay 15 médicos de consulta con síntomas. Hay una laboratorista, tres enfermeras. Hospital Semeco, que es privado, dos médicos. Hay también tres médicos afectados de influenza. Cambita Garavito, Hospital de Palenque, un médico. Cambita Garavito, dos médicos. Cambita Pueblecito, nueve médicos. En total, en San Cristóbal hay 78 médicos afectados, solamente en la provincia. Eso es gravísimo, casi 100 médicos. En el Hospital San Pedro de Macorís tenemos ahora mismo en el Hospital Musa cinco residentes de medicina familiar positivo, hay 15 con síntomas. De las residencias de ginecología obstetricia, tres positivos y siete con síntomas. Hay 10 MA positivo, 10 MA positivo. En el Hospital del Seguro hay 13 médicos positivos para COVID. Hospital Materno Infantil, esto es la provincia de Valverde Mao. Hospital Materno Infantil José Francisco Peña Gómez, 8 médicos, 17 enfermeras. El Hospital Regional Luis Alberto Bogar de Mao, 8 médicos, 15 enfermeras. Laguna Salada, 7 médicos. El Hospital Jaime Olivier Pino de San Pedro de Macorís, vuelvo para atrás, hay 11 residentes positivos. Bueno, ya lo dimos, San Pedro de Macorís. En Puerto Plata, en el Hospital Joaquín Mendoza, dos médicos, dos enfermeras y un bionalista. Hospital Morrobel, dos médicos. En sentido general, en Puerto Plata tenemos 23 médicos. Como ustedes pueden ver, esto es un extracto de las 32 provincias. El doctor Lago, que es del Distrito Nacional, tiene también la palabra. El presidente de la región. No tengo muchas ideas. Vamos a ver si ellos me lo preguntan. Buenos días. Primeramente, al país y al gobierno, informarles que el fin de semana pasado, el fin de semana largo, tuvimos una ocupación de infectados por COVID en el Robertí Cabral. De 30 camas, 30 estaban ocupadas para un 100%. El Hospital Robertí Cabral es el hospital de referencia nacional para niños que estén COVID positivo. El Marcelino Vélez Santana, de 100 camas, 100 camas estaban ocupadas, donde estaban más de 36 embarazadas ingresadas. La Plaza de la Salud, a través de una nota de prensa, emitió que el 100% de las camas estaban ocupadas y que SEDIMAT tenía un 75% de uso. Hago este preámbulo para decir que el Colegio Médico está altamente preocupado porque estamos inmersos en la cresta de la quinta ola de COVID. Hoy jueves han bajado ya los internamientos. El Robert Reed tiene un 98% de ingreso en cama por COVID para 28 niños. Y el Marcelino un 50% de embarazada, no, un 76% de embarazada y un 50% para general. Pero esto no se queda ahí. Lo que queremos decirle es que hoy es jueves y hemos visto una tendencia que los fines de semana las camas no aparecen. Se ocupan 100% todos los hospitales. Hacemos de alerta al gobierno porque el Colegio Médico está preocupado porque viene un fin de semana largo, que es el Día de la Altagracia, donde usted llama a Jarabacoa, llama a Samaná, todos los hoteles y cabaña están en ocupación máxima. Usted no encuentra una habitación, lo que ya los dominicanos se han preparado para disfrutar el fin de semana largo a través de teteo, de fiestas,
de hoteles y de cabañas, lo que nos va a acercar más a la sexta ola si el gobierno no toma medidas. Pero además se acerca el round robin, el final y la final de la pelota otoño-invernal, donde hemos visto los estadios abarrotados y la boletería abarrotada. Incluso vimos un caso que le dieron un tiro a un fanático en San Francisco de Macorís. Eso va a ser también esa aglutinación de los estadios sin mascarilla, que nos acerquemos a la sexta ola. Estamos pidiendo al gobierno que apriete las medidas. Lógico, no estamos pidiendo ningún toque de queda ni nada, pero sí hay que tomar medidas con la mascarilla, distanciamiento y aumentar la PCR lo más rápido posible, porque nos están llevando de cara a que se llegue la sexta ola, que apenas hemos salido de la quinta por esta albedrío que tienen los ciudadanos dominicanos. Bueno, ahí está la advertencia lanzada por los médicos con los números. Es preocupante, muy preocupante lo que pasa en República Dominicana. Yo lo estoy diciendo porque es que lo estamos viendo, lo estamos sintiendo. Cada vez que uno llama a una gente, y fulano está acostado que está malo, y fulano está acostado que está malo. Entonces, algo está pasando. Y es que el contagio es muy elevado. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos. Arnold Samuel, como siempre en los controles. Arnold, antes de irme, quiero reiterar el agradecimiento a Domingo de la Cruz Dolores por su aporte en el chat de El Puerto TV. Gracias, muchas gracias, Domingo. Como siempre, usted muy atento. Señores, si Dios lo permite, mañana regresamos con más del contenido de este espacio. Arnold Samuel, como siempre, en los controles. Nos vemos.